Las mociones son las que se materializan a través de las acciones democráticas que tenemos como organización colectiva, que es la asamblea. Y la asamblea refleja un estado de ánimo y un reclamo y un sentir del conjunto de la docencia, no solo de esta ciudad, sino de esta, de la provincia. Me parece que lo de Faría poco aporta a la resolución del conflicto. Y obviamente toda la actitud racional que dice exhibir el ministro Scaglione no se corresponde con la realidad. 51% terminamos de marzo a marzo, nosotros percibimos hasta ahora el 42, 43, digo, estamos muy lejos. Ya hemos perdido poder adquisitivo los docentes. Y si piensa que con un 10% de aumento de salario de bolsillo, cuando en realidad en marzo ya vamos a estar llegando a ese 10%, eso significa que ni siquiera le empatamos a la inflación en salarios que venimos perdiendo. Digo, yo quiero decir que la cláusula gatillo de aplicación, tal cual la hizo el gobierno, no fue una cláusula gatillo, sino que fueron ajustes bimestrales y en algunos casos hasta trimestrales, por lo cual siempre el poder adquisitivo iba muy, pero muy por detrás. Lo primero que tendría que resolver el gobierno es cumplir con lo pautado, cumplir con lo que firmaron en el 2018. No nos han abonado la deuda de diciembre del 2018, si no cumplen con los pactos. Digo, ¿qué es lo que estamos discutiendo? ¿Qué quieren? ¿Negociar esa deuda como parte de la extorsión del aumento que corresponde ahora? ¿Cómo van a acompañar la inflación del mes de enero y febrero, que realmente fue alta? Digo, defender el poder de compra hoy es quizás la responsabilidad más grande que tiene cualquier organización gremial, cualquier organización social en esta economía, con estos desequilibrios que tiene. Próximos pasos, Gustavo, por parte del gremio, reunión y votación de delegados para definir de qué manera serán los paros, lo que parece inminente, ¿no? La medida de fuerza. Sí, y dos cosas. Primero, la negociación. El gobierno se van a, digamos, propagandizó que empezaba este año el 10 de febrero. Hasta ahora no han podido hacer una propuesta seria y las primeras eran vergonzosas. Que expliquen ello cómo se desarrolla una voluntad negociadora seria y que expliquen ellos por qué durante todo el mes de febrero, si no quieren negociar o con paro, no hicieron y no usaron todo ese tiempo necesario para la negociación. No hay paro docente, hay paro de los municipales, hay paro de todos los trabajadores del Estado en todas las ramas de la provincia y hay paro de todos los trabajadores de la salud con todos los gremios de la salud, ya sea ANRA, CIPRUS y colaterales. Entonces, no es un problema de los docentes, es un problema de la administración pública, de una política que se decía la mejor del país y que en este momento estamos teniendo de las propuestas salariales más bajas del país. ¿Qué pasa si se les descuentan los días de paro próximamente? Es inconstitucional, no corresponde. Nosotros creemos que hay que respetar democráticamente el derecho de huelga y en todo caso la discusión es cómo resuelven el problema de todos los de todas las trabajadoras y trabajadores del Estado. Bueno, esto es una apreciación personal, ¿no? Porque comienzan las paritarias y todos los años es lo mismo. Hay una oferta por parte del gobierno que es poca, después hay paro, después hay una oferta mayor. Decía el ministro de Economía de 20 mil millones de pesos ahora con este 10% que se propone de aumento. Seguramente terminarán arreglando por un porcentaje mayor. Y uno escucha hablar de la cuestión económica, ¿no? Que no duda de lo complejo que está la situación. Pero a su vez, ¿cuál es la verdad, ¿no? Porque al principio empieza que no hay dinero y después se ofrece un 10 y después un 20. ¿Cuál es la verdad? La verdad está en los números y la verdad está en primero lo que necesitan los trabajadores. En segundo lugar, que la economía, digamos, uno toma decisiones políticas cuando toma decisiones económicas y las decisiones es a qué sectores va a favorecer. Y me parece que fortalecer la educación pública, fortalecer la salud pública, fortalecer las políticas públicas y desde el punto de vista de los ingresos de los asalariados, también es fortalecer la economía. Una economía que está fuertemente asentada en el consumo interno, si los trabajadores no tienen resuelto la problemática del consumo, la economía se sigue debilitando. Y nosotros creemos que de esa manera mejora la recaudación, mejora el funcionamiento del Estado. Digo, se mueve todas las pequeñas pymes, todo lo que tiene que ver con la circulación de mercancía. No hay secretos en esto y me parece que el gobierno tiene que decidir. Y hay sectores sociales, económicos, que no le está yendo mal, por lo cual de lo que se trata es que no sean los trabajadores, los sectores más vulnerables quienes paguen la crisis.
muy brevemente, ¿cuándo es la votación? La votación se está realizando ahora en las escuelas. En el día de hoy, al finalizar la tarde, se estará contando en todos los departamentos de la provincia y mañana hay una asamblea provincial. Gracias.